Amigos, el Consejo de la Judicatura presenta en varias ciudades los alcances del nuevo Código Orgánico General de Procesos que incluyen la oralidad en todos los juicios. Gustavo Yal defiende la oralidad procesal en juicios que se asimilarán a los penales. Para un cambio, yo sí lo calificaría de histórico, creo que es el más importante de la vida republicana de nuestro país en cuanto a aspectos procesales. Salimos de un sistema escrito y pasamos a un sistema oral. No es un cambio de ley, no es un cambio de código, es un cambio de sistema procesal. Entonces es bueno ver las características de ese código, lo que ofrece este nuevo código y lo que hemos hecho para estar listos para este cambio de sistema. En un conversatorio en la ciudad de Guayaquil con medios de comunicación, también presentó logros y objetivos en su gestión. El sistema de grabación de audiencias, las 938 salas de audiencias cuentan con un sistema de grabación o con las grabadoras digitales pertinentes y un repositorio digital que permite el almacenamiento de todas estas grabaciones. De esta forma se trata de transparentar los procesos a fin de evitar que en algún momento sean señalados. Mauricio Ceballos, TC Televisión.